Hello, how are you today? Good Hello. evening. Good evening. Great to Good see evening, teacher. you. Good Good evening. evening, teacher. Good evening. How was your day? Great. Good evening. Good evening. How was your day today? ¿Cómo estuvo su día? My day is a wonderful day. That's good. Good to hear that. Yes, Excellent. because I sleep at 9 or 10 Yesterday, or you slept on. today. Today, It was your day off, right? yes, That's nice. off day. Nice. Yeah, of course. That is a wonderful day. Have more energy then. Yes. Okay, perfect. Let's see, Angel here. Ángel Antonio, no here. Carlos Vladimir. I hope everybody's energetic today, right? Because we're going to be talking about prepositions. And there are lots of things to learn. Let's see, Carlos Vladimir. No here. Claudia Janet. Excellent. Diego Alexander. Good night. Ángel, hello. Ángel, Hello, teacher. don't forget your complete name. No, es que no sé por qué no me guarda Zoom el hecho de ponerme el nombre completo. Siempre me lo cambia de forma automática. Y ya tengo, supuestamente lo tengo configurado para que no se le quite, ¿verdad? Pero ahorita, teacher, ahorita lo corrijo. Pero siempre se cambia. Imagínense que yo lo dejo para que me quede la cuenta de Zoom abierta y me la cambia a mi cuenta personal a veces. Así es, igual conmigo. Desde siempre revisar. Eduardo Saldaña. Eduardo. Eduardo, Eduardo. Eduardo, Eduardo. Nidia, chequen su nombrecito que salga completo según DUI. Excelente, Eduardo. Great, Nidia. Muy bien. ¿Y Ángel? Okay, perfect, Ángel. Okay, let's continue here. Diego Alexander. Eduardo Ernesto. Eduardo. Present, teacher. Okay, great. José Eduardo, Eduardo José. Eduardo José. No here. Edwin Orlando. Present, teacher. Okay. Fátima Xiomara. Fátima. Isabel. Present, teacher. Okay, great. José Alberto. José Alberto, no here. Luis Mauricio. Present, teacher. Okay. Marisela. Marisela, no here. Miriam Marilyn. Present, teacher. Okay. Oscar Alejandro. Present, teacher. Okay. Ricardo. Ricardo. Sandra Yanira. Sandra Yanina. Teresa del Carmen. Present, teacher. Hey, nice to see you, Teresa. Walter. Present, teacher. Okay. Yesenia Esperanza.
Yesenia. And Angel, right? Yes. Okay. I'm here. Great. Vamos a ver, Eduardo José. Here. Fátima. Segundo llamado. Okay, Fátima, no here. Let's see. Marisela. Marisela. Ricardo. Sandra y Anina. No. Okay. Bueno. Let's see. I'm going to share. I'm going to share the screen. Perfecto. Mañana, recuerden, para mañana tener completada la tercera semana de la plataforma, ¿verdad? Tercera semana de la plataforma, así mañana por la noche o jueves en la mañana, yo estoy lista para recoger sus notas. Ok, perfecto. Well. Making a little review about the activities that you do every day. Remember yesterday you were writing like your schedule, we can say, right? Your schedule of all the activities that you do during the day and how busy you keep all the day. Let's see. And we are going to make a little review. Remember, we use what time when we are talking about the time we do some things, right? For example, if you say, what time do you get up? What time do you take a shower? What time do you get dressed? What time do you, what time do you go to work? Mm-hmm. Okay. So what time, let me see, Angel, what time do you teach your first class? I teach my first class 7:15 o'clock. 7:15. See. Yes. Okay, great. Now, Angel, ask a question to another panel about what time they do different activities. Mm-hmm. Angela. Claudia, what time do you arrive to work? To work. I arrive to the work at 7 a.m. You arrive 7 a.m. Yes. Okay. Walter, ask a question to another partner. Any question, right? Okay, Teresa, what time do you eat breakfast? What time do you eat breakfast? Uh-huh. Who will answer? Walter? Answer Teresa. Teresa. Ah, perdón, no había recibido el micrófono. I eat breakfast at 6 a.m.
No tuve la clase de ayer. Hola, ¿me escuchan? Yes, yes. Sí, 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 le escuchamos. Perdón. What time do you eat breakfast, Teresa? I eat breakfast. At 6 a.m. At 6 o'clock, what, 6 a.m. Uh-huh. At 6 a.m. Okay, wow, very early. Es que iniciando así que ayer no me conecté, que estaba con migraña, ¿verdad? Así que si ando algo todo así, ahí disculpen. No se preocupe, que hoy es otro tema y de hecho vamos a hacer un repasito, right? Okay, let's see, Claudia, ask a question. Dese un poquito de volumen, Claudita. No, creo que le bajó. ¿Ahora? Pues sí. What time? What time do you start to work? Who will answer that question? La vamos a hacer a Isabel. Isabel, what time do you start work? What time do you start work? Okay. I start work at 7 a.m. Okay, very good. At 7. Very early, right? Okay. 7 a.m. Yes, very early. Everybody starts work at 7 a.m. What did you say, Walter? Microphone. Microphone? Check the microphone. Mm-hmm. Nidia, what time do you start work? 7:13. At 7:30. Okay, at least you have 30 more minutes, right? Okay, great. I start work at 9 in the morning, so I have at least a couple of more minutes there. Well, nice. Nice, nice. Check. We're going to check a little bit about the time. And we were saying yesterday that there are two forms, right, of saying the time. So you can say, in this case, 7 o'clock or 7 a.m. or 7 p.m., right? What time is it here? It's 8. 8. 05, right? Always remember the O. It's 8:05 or it's 8:05. Mm-hmm. What time is it here? What time is it? It's 7 o'clock. It's in this one. What time is it? It's 8:10. 8:10 or it's 8:10, right? It's 8:10. Mm-hmm. Or it's 8:10. What time is it now? What time is it now? It's 8:50. 8:15 or
It's 8:15. 8:15 or a quarter. It's 8:15. Past 8. Very good. 8:15. What about here? What time is it here? It's 8. 30. It's 8:30. It's 8:30. Uh-huh. 8:30. It's 8:30 or it's 8. It's 8:30. And a half. It's 8:30 or it's half past eight. Okay. What about here? It's 8:45 or it's quarter to night. It's quarter to night. Okay, very good. Excellent. Any question here? No question. Okay. Well, today we are going to talk about this preposition. At, in, and on. Talking about prepositions of time. These prepositions can be used as prepositions of place. Good evening. Good evening. It's okay. Now, check. We use at for precise time. And we are going to see examples of when exactly we are going to use at. We use in when we're talking about the month, the years, centuries, and long periods, right? And we use on for days, the days of the week, and for the dates, complete dates. If we use only the month, we use in, but if we say the complete date, we use on. Check this. I have here on Saturday, days of the week, right? On Saturday, on Sunday, on Monday, on Wednesday. But if that dates of the week, right? Any of the days of the week. And if we use a complete date, we say on January 23rd, on January 23rd, on Monday, February 5th. So I give the day and I give the month and the number of date, right? So if I'm giving a complete date, I say on. On Wednesday morning, if we are talking, for example, about Wednesday, but that's a specific time of Wednesday, we use on Wednesday morning. Check, I say in the morning, right? And I say on Wednesday, but I cannot say on Wednesday in the morning. In that case, I omit in there and I only say on Wednesday morning. On Saturday afternoon. What do you do on Saturday afternoon? What do you do on Saturday afternoon? I play soccer on Saturday afternoon. Or I watch TV on Saturday afternoon. Yeah? What do you do on Sunday morning? What do you do on Sunday morning? Mm-hmm. Who can tell me? What do you do? You go to work on Sunday morning? You work on Sunday? Yes, I work. I work. Me too. I work in the weekend. Oh, okay. You
work on the weekend. Great. That's sad, but good, right? Okay. Now, what you're going to do here is to pay attention to the preposition and when exactly we use that preposition, right? So you remember, we use on with the days of the week. Saturday, on Monday, on Wednesday, on all the days of the week. But if we want to say a day of the week and some period of time of the day, I say on the day and the period of time. On Wednesday morning, on Saturday afternoon, on Sunday noon, right? So I don't say on Monday in the morning. So I omit in day. And remember, if we are giving a complete date, we use on. If we give only the month, we use in. Only the year, we use in. Only, or if you're talking about summer, in the morning, in May, in 2008, with the seasons, right? All seasons, in spring, in the summer, in the fall, in winter, right? So with the seasons, I'm going to use in. With the periods of time, during the time, you say in the morning, in the afternoon, and in the evening, right? And then remember, we know that with the time of the day, we are going to be using at. So you say at midnight, at noon. Okay, at noon, at night, at midnight. Okay, so in the morning, in the afternoon, in the evening, that, at noon, at night, and at midnight. Yeah? Okay, now there we go. Check. Here we have some other examples of when we use each of the prepositions. We said we use at when we're talking about a precise time, at 3 o'clock, at 10:30, at 10:30, at 8 p.m., at 9:45. So if we're talking about a precise time, so you have here, repeat, at 3 o'clock. At 3 o'clock. At 3 o'clock. At 3 o'clock. At 10:30. At noon. At noon. At dinner time. At dinner time. At bedtime. If you see, it's very precise time because you know exactly what time is dinner for you, right, in your family. Or what time is bedtime for you. You know that, right? Then you say at night. Repeat, at night. At midnight. At midnight. At the moment. At lunchtime. One more time. At 3 o'clock.
3 o'clock. At 10:30 a.m. At 10:30 a.m. 10:30 a.m. At 10:30 a.m. At noon. At noon. At noon. At noon. At dinner time. At dinner time. At dinner time. At bedtime. At bedtime. At midnight. At midnight. At midnight. 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 At midnight. At the moment. At the moment. The moment. At the moment. At lunchtime. At lunchtime. Lunchtime. At lunchtime. Okay. Now we said we use in with months, with years, with centuries, and with long periods, right? So you say in the past. In the past. In the past. In the future. In the future. In 1990. In 1990. In the summer. In the summer. In May. In May. In May. Morning. In the morning. The morning. In the morning. In the morning. In the morning. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. In the evening. 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 Now let's go with on. That was in, right? Now let's go with on. Remember, we use on with days and dates. So you say on Sunday. On Sunday. On Sunday. On Tuesday. On Tuesday. On Tuesday. Remember, we were saying that sometimes we can add the day, the S to the day, especially if we are talking about. If we're talking about a routine, right? If we're talking about a routine, we use Tuesdays because that means every single Tuesday, right? Then you say on Tuesdays, but if it is only on one Tuesday, that would be without S, right? On March 6th, on March 6th. On March 6th. On March 6th. On December 25th. On December 25th. On December 25th. 25th. So you say 25th. On December 25th, 2010. 25th. 20. On December 25th, 2010. On December 25th, 2010. 2010, right? On December 25th, 2010. On Independence Day. On Independence. On Independence. On Independence Day. On Independence Day. We are going to use on with celebrations, right? So with holidays, so with celebrations. So you say on Independence Day. On my birthday, on vacation, on my birthday, on Mother's Day, right? Say on Mother's Day, on Father's Day, on Mother's Day, on Father's Day. Uh-huh. So if we are talking about a Children's Day. On Children's Day, yeah. If we're talking about the holidays, with holidays, we use on. And remember, you say on vacation, not in vacation, right? You say on vacation.
on my birthday, on New Year's Eve, New Year's Eve, on New Year's Day, right? We say New Year's Eve es cuando estamos hablando de el 31 de diciembre, right? December 31st, it's New Year's Eve. Pero New Year's Day is el 1 de enero, right? So you have, I'm going to write it there. On New Year's Eve. On New Year's Eve. On New Year's Eve. Or on New Year's Day. New Year's Eve is, for example, as I said, December 31st, right? December 31st. And New Year's Day is January 1st, right? So they are different. On Christmas, right? On Christmas. So all holidays, with holidays, we are going to be using. Any question here? Questions so far? No question. Okay. Now let's go to the next slide. Check. When we're talking about the years, something very important to know is this. And why is this number in two colors? Because when we say the numbers in English, we divide them into parts. So we say 19, 20. We don't say 1920. We say 1920. When? On 1920. On 1858. Right? 1858. 1999. On 1999. But 2000. From 2000 to 2010, we say 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010. Ya, de 2010 en adelante ya podemos dividir los dos. Y decir 2010 o 2010. Pero los anteriores, mejor ponerles el 2000, 2001. Remember, we had two earthquakes on 2001, right? Okay, questions here. Questions about the years. Yes, I have a question. Uh-huh, tell me. What is the difference? Oh, because you use 2000 in 2010. 2010 o 2010. Lo que les mencionaba es que desde el 2000 hasta el 2010 se dice 2001, 2002, 2003. Ahí no va 2001, sino que 2001. Hasta llegar al 2010, entonces ya podemos decir 2010 o 2010. Ya, por ejemplo, ahorita que estamos en el 2021, ya podemos decir 2021 o 2021. ¿Sí? Pero antes del 2000, no. Antes del 2000, la fecha tenía que dividirse en dos. No puedo venir yo y decir, como en español nosotros decimos 1999, right? But in English, I cannot say 1999. Si me estoy refiriendo a años, no puedo. O sea que es como una especie de regla. Exacto. Ah, okay. Entonces, desde allá de los mil y algo hasta el 1999, lo dividimos en dos. ¿Verdad? Oh. Del 2000 al 2010,
decimos 2001, 2002, hasta 2010. Del 2010 en adelante, ya podemos tener las dos opciones. Puede decir o 2010 o 2010. Pero antes del 2000 al 2009, no. Okay. Ahí la opción era 2009. Entonces, teacher, nuestra fecha actual sería 2021. Ahí puede decir. Exactly. 2021 o 2021. A mí me gusta más 2000. Pero ahí, ¿verdad? Depende. Sí, se pueden usar los dos. Sí. Ok, any other question? Sure. No question? Question. Ok. Now, check with the order of numbers. ¿Se acuerdan que dijimos que para las fechas completas nosotros utilizamos on, ¿verdad? Y decíamos, por ejemplo, September 25. ¿Ya? Porque cuando nosotros damos la fecha, vamos a usar los números ordinales. Por ejemplo, hoy es August 24th, ¿ya? August 24th, no August 24, sino que August 24th, with the ordinal number. Lo vamos a usar el August 24th. Y cheque, una característica que usted va a ver los números en ordinal number. Lo va a ver siempre que tienen agregado algo. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando tengo el 20, ¿verdad? Que cambia. El 20 cambia bastante. Vamos a mover este. El 20 cambia bastante porque tiene que tener mucho cuidado de no confundir el 20 con el 20, ¿verdad? Dice. Twentieth. And then we begin one more time. We have 20th y le pongo TH. Desde el, vamos a ver, desde el 4, right, that I say 4th, desde 4th hasta 20th, todos llevan TH. Después empiezo con 21st, then you say 21st, again. 22nd, right? 22nd, and so on. Entonces, esto es con todos los números ordinales. Por ejemplo, ¿cuándo usamos los números ordinales? Los usamos para fechas. Y lo usamos cada vez que estamos hablando de orden.
¿sí? Si yo estoy hablando de orden, los voy a usar, los ordeno. ¿Ok? Por ejemplo, si usted pregunta y dice, ¿dónde vive? I live on the first floor, on the second floor. No dice en el floor one, right? No sé, on the first floor. Entonces, estos números es bien importante también de que se los aprendan. Check. So, what time is, what day is today? It is August. Today is August 24th. August 24th. August 24th. Tomorrow is August 25th. When do we finish the course? Tell me. When do we finish the course? We finish? On September 1st, right? We finish on September 1st. And check. One situation is that, for example, we tend in Spanish to use cardinal numbers when we give the dates, right? En español usted dice, no dice, bueno, usa los ordinales solamente para el primer día, right? El primero de mayo, el primero de junio, y después ya no es el segundo de junio, ¿verdad? Sino que dice junio 2, junio 3, junio 4. Entonces, eso es lo que tiende a veces a confundir un poco por el hecho de que en español no utilizamos la fecha de esa manera. Pero en inglés, siempre que vayamos a dar la fecha, la vamos a utilizar como ordinal numbers. Fíjese que escribirla es bastante opcional. Por ejemplo, cuando usted escribe acá, perfectamente puede escribir el February siniestro y no pasa nada. Pero a la hora de decir la fecha, tiene que decir February 10th. No puede decir February 10th, aunque no le haya escrito el TH. July 2nd. Aunque no le ponga esto, tiene que decir July 2nd. No puede decir July 2. ¿Ya? September 5th. No puede decir September 5. May 31st. No May 31. ¿Ok? That's not possible. Entonces, independientemente, creo que mejor acostumbrarse a ponérselos, ¿verdad? Porque de todas maneras, a la hora de decir la fecha, hay que ocuparlo, ¿ok? Así se va acostumbrando de una vez que la fecha va como ordena el nombre. Sí, recuerden, en papel o en escrito, algunas veces van a ver que lleva el TH o el ND o el ST o el RD, dependiendo de cuál sea la fecha. Y a veces no, ¿verdad? Pero independientemente de si lo lleva o no lo lleva, hay que pronunciarlo, ¿ok? Siempre se va a decir, aunque no se escribe. ¿Any question? Question. ¿No question? No question. Ok, perfecto. Vamos a probar con un par de fechas antes de irnos a las prepositions, al uso de las prepositions. Right? Okay, let's see. Check. Les voy a escribir fechas y les voy a escribir años, ¿verdad? La idea es que ustedes utilicen cada una de las cosas que hemos aprendido. Vamos a verlo. Okay. Ready. Tell me, how do you say this? How do you say that date?
cuando nosotros damos la fecha en inglés, primero va el mes y después va el día. ¿Ok? So, say it. October 15th, sorry. 15th? 15th? Mm-hmm. October 15th? 15th. That's October 15th, 1929. Mm-hmm. Now, let's do another one. How do you say that? May 25th. May 2011. Now let's do one more. Watch the microphone, please. Okay, what about this one? I'm going to write it here. Okay, tell me. What's the date? December 31st, 1987. 31st, 1987. December 31st, 1987. Great. Nice. Okay, so you see, those are complete dates, right? Those are complete dates. So with these dates, we are going to use on, right? When is your birthday? Oh, it is on October 15th. When were you born? I was born on October 15th, 1929. Right? 1929. Okay, great. Now, let's go to the next slide. Check. Here we have some examples using the prepositions. You say, I have a meeting at 9 a.m. Right? I have a meeting at 9 a.m. I have it at meeting at 9 a.m. The shop closes at midnight. The shop closes at midnight. Closes at midnight. Jane went home at lunchtime. Jane went home at lunchtime. Jane went home at lunchtime. In England, it often snows in December. In England, it often snows in December.
Do you think we will go to Jupiter in the future? Do you think we will go to Jupiter in the future? Do you think we will go to Jupiter in the future? Do you think we will go to Jupiter in the future? I have vacation. Ajá. Encuentren un error acá. Okay, I have vacation on December. Ah, no, no, ya sabía que es que le puse. Estamos hablando de December, no vacation. Okay, I have vacation in December. When do you have vacation? When do you have vacation? Hmm? I have vacation in April. In April? Okay, you have vacation in April. August. Great. In August? And in December too? Mm-hmm. Okay, great. Okay, now I go out with my friends on Saturday afternoon. I go out with my friends on Saturday afternoon. I go out with my friends on Saturday afternoon. Do you work on Monday? I go out with my friend on Saturday afternoon. Do you work on Mondays? You work on Mondays? Do you work on Mondays? Do you work on Mondays? Her birthday is on November 20th. Her birthday is on November 20th. What do you do on Mother's Day? What do you do? What do you do on Mother's Day? 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 Mother's Day? Yeah. What do you do on Mother's Day? Hmm? Do you have a special celebration on Mother's Day? Yes. Huh? You have dinner. Okay, okay. So you say we have dinner on Mother's Day. Great. We are going to do an exercise. I'm going to send you to the rooms. Vamos a ver. Huh. As I thought, we're going to check attendance and then I'm going to send you to the rooms. Okay. Let's see. Tell me present. Angel Antonio. Present. Carlos Vladimir. Claudia Janet. Claudia. Ah, okay. Okay. Diego Alexander. Diego Alexander. Eduardo Ernesto. Eduardo. Okay. Perfect. Eduardo José. Eduardo José. Edwin Orlando. Present. Great. Fátima. Fátima. Fátima Xiomara. Present. Okay, great. Isabel.
Present. Nice. José Alberto. Luis Mauricio. Present, teacher. Okay. Marisela Trinidad. Marisela. Nidia Marilyn. Present. Great. Oscar Alejandro. Oscar Alejandro. Ricardo. Oscar escribió un mensaje ahí que tenía problemas de conexión. Oscar. Okay. Present. Ricardo, right? Okay. Sandra Yanira. Okay, Ricardo. Sandra Yanira. Sandra Yanira. Igual parece que la señal como que no le funciona. Escribió en el chat. Oh. Okay. Teresa. Present, teacher. Walter. Present, teacher. Yesenia. Present, teacher. Yo hasta ahorita hace poco logré entrar, teacher. Como está lloviendo bastante fuerte acá, se cayó el internet. Oh, vaya, qué bueno que ya logró entrar. Mil disculpas. It's okay, Yesenia. Okay, well, well, let's go back. I'm going to send you to the rooms, right? I'm going to send you there. So what you're going to do, les voy a mandar al WhatsApp. Vaya y la otra. Okay, perfect. Okay, the guide is in the chat. I'm going to send you to the rooms for you to go and discuss your answers, okay? Okay, perfect. There you go. Are you ready? Ready, ready? Yes. Yes. Ready. Excellent. Groups of three and one pair. Okay, Nidia, cheque a ver si se logra unir para no tenerla rebotando igual que la de pasar. ¿Le aparece el cuadrito para unirse? Oh, me aparece. Me apareció. La voy a mover entonces a otro room. La voy a mover a Evelyn también para que no quede sola. Ahora sí.
Vamos a elegir cualquier preposición. Que es la última. Para mí que la última es la, at on, la correcta. Sí, at on, sí. Die on Saturday. On Saturday, sí. Uh-huh. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Ya, entonces, a midday. Aquí estamos, compañero, que dice Isabel que en la primera oración es at on primero, la preposición que podría ir. Sí. Sí, en la primera pregunta. Ajá. Sí. Ah, correcto. Pasamos a la segunda. At on. Y at on the she's in hair. At in. No, that. At present. She be back. Sería at. No está aquí en el presente, pero deberá estar at. Digo yo. Ya voy a pensar at. She'll be back at half an hour. No está aquí en el presente, pero volverá a media hora. Sí, tiene que ser entonces at, ¿verdad? Digo yo. At. Vamos a ver cómo queda aquí. No está aquí en el presente, pero volverá a la media hora. Entonces sí, at. ¿Verdad? Tiene razón. Isabel es verdad. Mira, ¿cuál sería? Va, en la primera sería at home. On. On midnight. No, en la primera es let me solo que ajá, aquí va on, ¿verdad? On Saturday. Y aquí. Ahí es in. Ajá, ahí es in. Es in y aquí es on, ¿verdad? Uh-huh. Porque estamos hablando de Monday, de un día. Monday. Es, ajá, sí va. La primera es in. Y la otra es on, ¿verdad? La otra, la segunda dice sí, choose the manager in. Las dos son in, entonces. Sí, porque no pega ahí. Sería in. Fíjese, ¿verdad? Que creo que at viene siendo en la primera. Cambie in on por at on. En la primera. Por el ejemplo que puso ella de at midnight. Entonces, ahí se... De acá, de Huachapán hasta allá. Es para arriba. Perdón, es para abajo. Pero viniendo de allá es así como para abajo. Cuesta, es para arriba. Cuesta arriba. Es todo. Ajá. Hello, teacher. Hello. Trabajando, trabajando. La teacher así va como que están hablando. Te andan, dije. Sí, es que estábamos hablando de... We're talking on pupusas. For pupusas.
The Friday, the Friday. On Friday. The Friday is the day of pupusas. The Friday, no. On Friday. On Friday. On Friday. Sorry. Yeah, on Friday. Friday is the day. In Spanish, we say el viernes, right? Pero uh-huh. En este caso, lo que nos traduce como el es on. On. Mm-hmm. Yes, sorry. On Friday. On Friday. On Friday. Yes. Okay. Entonces, si quedaría el número uno, sería admitted on Saturday. Sí. Sí, yes, quedaría yes. La primera, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Ok, en la número dos estamos hablando que el gerente no está aquí presente. No está aquí. Él. No. No. La teacher está aquí presente. The manager. The manager is el gerente, here. No, no es el gerente, ¿verdad? At present. The manager. El gerente no está aquí. In the manager is el gerente no está aquí. In present. Sería entonces. Cortémonos bien que aquí no está. No está fiscalizando la teacher. No me sacó de nuevo. Sí, vaya, intentemos. Ha tenido problemas, Oscarito, teacher, con las conexiones. Qué lindo. Sí, eso pasa cuando está lloviendo fuerte. Ok, la number four. I'm busy. I am busy. Busy. I am busy. At the moment, but I'll be free in the evening. ¿Pudiera ser, teacher? I will be free, repeat. I'll be free in the evening. Solo muévame la ceja para saber. Which qué one es. Are you? Oh, number four. Okay, I'm busy at the moment. I'm busy at the moment, mm-hmm. But I'll be free in evening. Ajá, pero no tiene in the evening, right? Es in the evening. ¿Sí? No. ¿No está la opción de in the evening allí? ¿At evening? No, pero es que... Ah, ya le entendí. La opción que está ahí. Exacto. Ajá. Sería... Si está in the evening. Sí está en las opciones. In the evening, ¿no? Está abajo. Está la respuesta. At the, it is, in the, at this. Ajá. Pero tiene que escoger, por ejemplo, las dos respuestas están en la misma línea. Ok, entonces sería at this evening. You cannot say at this evening. ¿Qué significa busy? Busy es ocupado. O sea, yo estoy ocupado en este momento. Ajá, exacto.
Yo estoy indeed. Fast. At the moment. At the busy. Moment. I'm busy at the moment. Estaré libre en la noche. ¿Pudiera ser así? ¿La traducción? No. Esta noche. Esta noche. Ajá, estaré libre esta noche. At this. Ay. Vaya, vaya, vaya. Le voy a compartir la presentación. Tienen que escoger o las dos de esta línea o sea, de, no es de que van a escoger una de una línea y otra de otra línea. Escogen la primera línea, va a ser que las dos respuestas pertenecen a la primera línea, o las dos a la segunda o las dos a la tercera. Right? Teacher, entonces si yo escogí I am busy at the moment, but I'll be free in this evening. No puede decir en esta noche. ¿Tiene otra opción? In the evening. ¿No? No, no es opción, porque si escoge A, B en el principio, ¿cuál sería la otra? Ah, ya sé cuál es. This okay. Evening. This exacto. Evening. Exacto. This evening, sí. Sí. This, esta noche. This evening. Uh-huh. Exacto. Siempre fíjense que tienen que escoger las dos respuestas de la misma fila. Right? Ok, see you later. Primero, segundo, tercero. Hello. Hello, hello. Hello. Tell me, do you have a question? Question in two. Number two. Choose the number correct prepositions. The manager isn't here. But she's back. In, no, is that perfecto? Yes, that's correct. That's in. Sí. At the number four. Number para utilizar el in. Estamos un poquito así para utilizar el in. In, acuérdense que dicen in the morning, in the afternoon, in the evening, in the summer, in the winter. También lo ocupan para los años, in December. Para los fecha, meses. También se puede ocupar para fechas importantes, ¿verdad? Así como cumpleaños o cosas así, no sé. No, allí ya es on. Pero, ah, sí, sí, on, ¿verdad? Ajá, allí ya es on. Si me va a dar una fecha completa, va a ser on. In, sí. Y in sería para tiempos largos y décadas y cosas así, ¿va? Ajá, puro presente. Exactly, exacto. Allí sí me dice in. De lo contrario, sería on. Si me va a dar una fecha completa, va a ser on. No sé si tienen alguna otra. La última. Sí. La, number four. Number four. I'm busy. Vamos a ver. I'm busy. At moment. Right? But I'll be free. This evening. This evening. This evening. At the moment. Ajá, at the moment. At the moment. Sí. At the, indeed. At, la primera opción, compañero. At the moment. And, no, la última. La última. At the this. Sí, porque eso lo lleva. ¿Y cuál es? La última. This evening. Sería at the. At the moment, but I will be free this evening.
I will be free this evening. This evening. Okay. Okay, me voy que me llama. Pero sí, ¿verdad? Hello, hello. You have questions. Hello, teacher. Viene la teacher. Auxilio, teacher, auxilio. Aquí. Aquí Luis nos quiere sacar del grupo, auxilio, teacher. Okay. En la tenemos una consulta en la pregunta 4. Ajá. Vaya, que dice I'm busy this in this moment sería, ¿verdad? No. Why? At the moment. I'm busy at the moment. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. No falló, teacher Luis. Cabal. Te falló, Luis. Vaya. Y es que yo les había dicho que yo me recuerdo que en algunas películas o algo así le dice que lo espere un momento, pero dicen in this moment I'm busy o por eso me acordaba yo de eso, que decían, in this moment. In this moment, está bien, ajá, pero no está en la primera opción. Entonces sería... Acuérdense que si escogen así como que la primera opción en la misma línea, tiene que ser la segunda opción. Es como que si tuviera A, B, C, D, y usted escoge o A, o B, o C, ¿right? Pero las dos opciones tendrían que estar en la misma fila. Ah. Entonces sería, At the moment. I'll be free this evening. I will be free? This evening. Mm-hmm. Letter C. Exactly, the last one. Entonces sería okay. At the, la primera, Luis. At the moment. En el otro entonces sería solamente this evening. This, exactly. Okay. You finish, right? Yes. Okay, yes. I will call you then. Okay, great. Everybody coming. 35 seconds. Okay, any questions over there? Let's see, I'm going to cheer. Number one. Let's meet at midday on Saturday. Okay, at. Let's meet at midday on Saturday. This one, right? At midday on Saturday. Very good. What about number two? Choose. Choose the correct preposition. Manager. The manager isn't here.
Sería at present. At present. At present. But she'll be back. Sería in, hal, on her. No, no sé si se pronuncia. Ajá. The manager is in here at present, but she'll be back. Sería in, hal, half an hour. Half. In, or, uh-huh, half. La L es muda, right? Y decimos half. 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 Entonces sería in half. In half an hour. At end. Mm-hmm. At end. Okay, what about here? Which are correct? You won't be working. Mm-hmm. On Saturday. On Saturday. Okay, you won't be working on Saturday nights. In futuro, in the future. Very good. In the future, will you? Mm-hmm. Will you? Okay, you won't be working on Saturday nights in the future. Okay, nice. What about number four? Which are correct? I'm busy. At the moment. At the moment. I'm busy at the moment. But I will be free. At the moment. Mm-hmm. But I will be free. This evening. I'm busy at the moment, but I will be free this evening. Right? Okay. Great, great. Questions? No questions. Easy. Right? That was complicado. Sí, acuérdense que es con el uso, right? Que se van a ir acostumbrando. A este tipo. Solamente la en la última estaba algo difícil. This evening. Okay. Vámonos al manual. In the manual. A ver. Que aleje la ventana, me dice esa de dónde. Vamos a ver, don Zoom. Por favor, aleje la ventana. Vaya, vamos a ver. Go to the manual, please. In the manual, if you remember yesterday, we were completing, we were making the schedule, right? I'm going to share again. A ver, no me vuelve a mandar a que me aleje de la ventana. Let's see here. Okay. Here you have the prepositions that we were already studying. And then here, Fatih2018@email.com to Mary_2@email.com and the subject, new products presentation. What you're going to do, check the number of the page, is page 36. Page 36. What you're going to do here is complete the email with the correct preposition. Okay? Use the correct preposition with the email. Check it and complete it. Complete it and then we check. Okay.
Okay, are you ready? Siento que el primero es on. On Monday. On Monday, no sé si es. Vamos a ver qué quiere. Okay. Ahí está. Okay. A ver. Vaya, let's see. Hello, Fatima. Are you busy? On Monday. Day on Monday. Aha. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? ¿Qué significa launches? Almuerzo. Tiene una A de más. Refrigerio. Ajá, pero aquí tiene una A de más. Launch. 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 Lanzamiento o presentación, algo así significa. Exactly. Sí, chequen. Cuando hablamos de launch, launches, no lleva A, pero en este caso la palabra lleva A. The company launches, que la compañía lanza, right? Okay. So, do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it. And it sounds very interesting. It starts at 30. I work until 5:45, but I can meet you at again. At six on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be on March. Yeah. On March. Are you sure? In March. Okay. On Sunday. Okay, in on. In March. In March. In March, ¿por qué in March? On Sunday. Porque no. Because it's a month. No, de día. Exactly. And the Sunday is the day. Uh-huh. In March on Sunday. And I can't that day. Okay, let me know. Bye-bye. Now, check. Antes de hacer esta actividad de acá, nos vamos a ir a esta. Sí, es vital. Los voy a mandar a grupos pequeños. Ustedes van a ir a preguntarle a sus compañeros. Ya me está hablando mucho sobre las actividades que hacen. Así es que búsquense una de sus listitas que ya tienen en el cuaderno, right? Le dice a su compañero la actividad que va a hacer, cuándo y a qué hora. ¿Sí? Entonces su compañero va a escribir acá su nombre, el nombre suyo de a quien le pregunta, ¿verdad? Su nombre, la actividad acá, la fecha en que va a realizar esa actividad y la hora. Por ejemplo, if you say, well, I will have a meeting. Well, I have a meeting, right? Then you say, okay, have a meeting. A ver, Teresa. Vamos a poner Teresa. Teresa. Y aquí, como está hablando de Teresa, le va a dejar has a meeting. ¿Cuándo? August 26. On August 26 at 4. Yeah.
Entonces, entre toda la línea, lleva la oración completa, right? Then you say, Teresa, voy a escribir el nombre de la persona que va a realizar la acción, o lo que le va a decir. Teresa has a meeting on August 26th at 4 p.m. Entonces, le va a decir a su compañero su nombre, qué actividad va a hacer, cuándo, la fecha, ¿verdad? De cuándo va a ser esa actividad y la hora. ¿Ok? Yes. De las actividades que escribieron ayer pueden utilizar. ¿Se acuerdan que les dije ayer que escribieron su horario y con la hora ya? Solamente pónganle cualquier fecha, ¿verdad? Entonces, pueden usar ese mismo schedule que hicieron ayer. ¿Alguna pregunta? ¿Se acuerdan que ayer escribieron el listado de las actividades que ustedes realizan en su trabajo y le pusieron hora? ¿Se acuerdan? Sí, nos acordamos. Vale, perfecto. Entonces, lo único que van a hacer ahora es agregarle también una fecha, ¿verdad? ¿Cuándo ya tiene la hora? Y acá lo van a escribir en tercera persona porque está hablando de Teresa, right? Está hablando de Edwin, está hablando de Luis, está hablando de Ricardo, está hablando de Claudia. Entonces escribe el nombre de su compañero, la actividad usando tercera persona, la fecha y la hora. ¿Estamos? Yes. Yes. Sí. Estamos en page 35. Acá le vamos a hacer un cambio, miren. Acá. Porque no decimos arrive to, you arrive at. ¿Sí? Arrive at, you don't arrive to. You go to, pero you arrive at. Oye, bye. Vámonos pues. Los voy a mandar a los grupitos para que vayan escribiendo sobre sus compañeros. Los voy a mandar en grupo de 4. Okay. Ready? Any question? No question. Vamos a ver. Estoy haciendo mis cuentas, yo matemáticas. Quedó un nonis ahí. ¿Mm? Queda un nonis, pero somos 13. Conmigo. Ah, sí. Ajá. Es que Zoom me cuenta a mí. ¿Tres grupos? Sí, son tres grupos de 4, porque como usted no va a escribir sobre usted, usted va a escribir sobre los otros. ¿Verdad? Y sería solo una actividad por cada uno. Tres por persona. Sí, por ejemplo, mientras Ángel está hablando, los otros tres están tomando nota. ¿Sí? Vamos a ver cuál es el grupo de Ángel. Ah. Uy, no lo veo en ninguno. Ah, ¿cómo no? El 2. Ya no, Mickey. Vaya. Mientras... Forget me. No. Ok, mientras Ángel está hablando, Edwin, Fátima y Yesenia están tomando nota y llenando el cuadrito así como se los mostré. Después habla Edwin y Ángel, Fátima y Yesenia toman nota en el segundo cuadrito, ¿verdad? Cuando habla Fátima, igual, Ángel, Edwin y Yesenia toman nota. Cuando habla Yesenia, Ángel, Edwin y Fátima toman nota. ¿Ok? Entonces, sería cuando yo hablo, sería allá, perdón, cuando yo hablo o cuando me están preguntando, teacher. No le van a preguntar, sino que van a ir tomando turnos para decir las actividades que ustedes hacen, cuándo las hacen y a qué hora las hacen. Por ejemplo, entonces digo, allá, por decirle un ejemplo, allá, I have virtual class at 7 and 8. Yo tengo que decir que yo estoy, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Yo estaré? Sí. I have. Por ejemplo, si usted dice, I have. Entonces pongo el día. Sí, pongo el día, no solo la hora, sino que también el día. Sí, porque tiene que dar la fecha. La fecha, pues, exacta. Sí.
For example, I have virtual classes on Monday at 7 o'clock. Okay. Entonces ellos toman nota. Yesenia has virtual classes on Monday at 7 o'clock. Mm-hmm. Okay. Ready for that? Yes. Yes. Tell me que yes. Yes. Estoy esperando que me digan yes, no lo mando. Yes, teacher. Okay. Yes. Perfect. Perfect. Here we go. Go. Ángel. Ahí está. Es que me decía, no he encontrado. Ya, ya lo encontré. Okay, there you go. Eduardo, cheque a ver si se logra unir. Excellent. Hola, hola. ¿Cómo estamos, Isabel? Bien, bien. Bien, iniciemos. Isabel, ¿quieres decirnos tú, tus actividades y nosotros la vamos a escribir con Teresa y con Ricardo? Ok. Bueno, I have a play soccer. Play soccer. ¿Cuándo y a qué horas, Isabel? Okay. Entonces ahí sería. On Saturday. He has played soccer. No ponga ahí porque va a poner el nombre de él en el otro espacio. Solamente le pone play soccer. Ah, solo play soccer. Uh-huh. Play soccer, ¿verdad? Soccer. Isabel, ¿cuándo y a qué horas? On August 28. 2 p.m. At 2 p.m. Okay. 20, ¿qué es 20? Yes, 20. Repeat. Repeat date. August 28. Saturday. 28. Ajá, exacto. August 28. At 2 p.m., dijo, ¿verdad? Exactly. Tres va a dar Isabel, ¿verdad? Tres actividades. Sí, tres actividades. Okay. Continue. Yes. Continue, Isabel. Okay. Second activity. Okay. Aquí, ¿cómo sería? He arrives. Solo una. Sí, teacher. Yo casi no escucho, está lloviendo muy fuerte aquí donde yo vivo. Vamos a dejar a Yesenia calladita porque se oye ruido allá de fondo. Vaya, cheque. Quítenle el he. Quítenle el he porque ya está Edwin acá. Entonces se forma el desde allá, ¿verdad? Y me les falta la hora, Ángel. Me les falta la hora. At 6 p.m. Okay. Con el año, sin el año, teacher. Pueden quitarle el año, sí, no hay problema. Sí, pueden quitarle el año porque estamos hablando en el presente, ¿verdad? Entonces no hay problema. Para que les quepa y no les va a caber. Ok, perfecto. Y aquí en la segunda igual le quitan el he. Y no se pone I, no.
No, porque aquí está Edwin ya. Ajá, entonces como ya aquí dice Edwin, ya no necesita he. Si no, sería como que diga Edwin he. Ajá. Uh-huh. Ya no sería le... redundante lo que estaríamos ajá, escribiendo. Exacto. Okay. Ok, thank you. You're welcome. What time do you arrive to work? The microphone, Edwin. Don Edwin. 7:45 a.m. 7:45. El día, August 25th. Okay. Great, great, great. And the last, don't Edwin. Sería para una hora exacta, una o más tarde. Un tiempo exacto. Ajá. Va, entonces, digamos, tu primera actividad sería Eduardo received classes on Monday, August 30 at evening. In the evening? In the evening. In the evening. Hi, Debbie. At 9:00. Porque después también tenemos que ocupar hora exacta. Ajá. Sí, ¿verdad? At 9:00 in the evening. Ahí toca Mauricio. Ya me agarraron de patito. Tranquilo, tranquilo. No, aquí estamos con la idea de ayudarme. Ajá, o sea, la idea es que... faltamos nosotros. Sí. Sí, es que me confundí porque, o sea, pensé que no iba a haber fecha exacta, sino que solo, por ejemplo, el día, el... Sí, no, usted puede decir, por ejemplo, un monte, it's okay, porque así me ocupan también otras preposiciones, ¿verdad? Uh-huh. Sí, no, don't worry. Don't worry, be happy. Don't worry. La idea es que practiquen todo. Right? That's the idea. Okay. Which one is the other activity? Claudia or Nidia? Claudia. Pero, Claudia. Ah, es que una vez se la sorteada. ¿Y cuál fue la pregunta de Eduardo? Claudia. Ahorita. Okay, Claudia's activity. Ahorita. Sí, Claudia's activity. Ahí va Claudia's activity, cabal. Pues claro. ¿Ah? Eso, así me llega. Aprendiendo, practicando todo lo que saben. Uh-huh. I have my breakfast. At 7 a.m. Uh-huh. Está bien. Yes. Yes. ¿Cuándo? Bueno, every day. Every day. Every day. 7 a.m. I am sorry. Every day. And the second activity? I start to work every day at 8 a.m. Start work at 8 a.m. every day. Okay.
the last one, I have a meeting to the Corte Suprema de Justicia on Thursday 26 at 2:45 p.m. Please, because I don't listen. Please repeat. I have a meeting in the Corte Suprema de Justicia on Thursday at 2:45 p.m. A.M. P.M. O P.M. P.M. Ah, ok, yo dije, en la madrugada. Qué temprano. Ya, yo dije, no, qué tremendo. Súper tremendo. Ok. And the last one, now, so, Nidia Marini Gómez. Nidia. Presenta. Nidia Marini Gómez Rivera, present the activities. ahorita ok este es ahorita tremendo. no mucho. sería al Open Pharmacy 7. No, pero estás hablando de ti. Estás hablando de ti. Entonces, tú tienes que decir I have a meeting. I have a meeting. At September 10, 2021. Algo así, creo yo. At o on September. September. On September. On September. On September. 28 Entonces nosotros vamos a traducir la frase que nos está diciendo Ricardo en Ricardo has a meeting on September 28. Y la fecha que Ricardo nos diga. Exacto. Sería el 30. Entonces sería on September. Series. Dirty. Series. Series. Ay, ahí me cuesta. No oigo bien. Series, dirty. Es que la teacher le hace así como enseñándonos la lengua. Series. Eso me cuesta bastante a mí. Después me da sed, fíjense, cuando digo lo ordinal. De series. 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 Exactly, yeah. Series. Series. Entonces finaliza con la fecha. Sí, correcto, la fecha. Con el año. Ajá. O el año. Finaliza con el año de la fecha. 2021. Okay, the second. I teach my first class at 7:15 a.m. Very early. Yes. Los niños very, very early. A esa hora, Ángel.
Yes, but bien dormido ni le. We wake up. Ni contestan. We wake up. Ni contestan a esa hora, me están dormido, right? Someone have a pyjamas. Yes. Yes. And breakfast and they sleep in the class. Mm-hmm. That happens too early. Yes. Too early. Last year I had a class at that time. That's too early. Yeah. My wife, she have received the first class at the English 6 a.m. At 6 a.m. Yes. That's too early. I prefer to work late at night than early in the morning. We have a ¿cómo le voy a decir? ¿Nos hemos cambiado turno? Uh-huh. You have changed schedule. We have changed schedule because I can receive class in the morning. Yeah, I see. But I can have received class in the night. Mm-hmm. And she cannot receive classes at night. Exactly. Yeah, I know. The brain is sleepy. Yes. Okay. How are you doing? About to finish, right? Nos falta Fátima. Estamos conmigo y después va Fátima. Solo ella nos falta. Ok. Vamos a tratar de hacerlo más rápido. Ok. The second. I teach my first. Lo que es poderlas. Sí. How are you doing? Are you about to finish? Yes, teacher. Are you finished? Yes. Finish. I'm going to call you then. Oh, it's almost time. Almost. Yeah. Mm-hmm. Okay. Only 4 minutes for the finish class. Sí. Time flies when you're busy. Yes. Time flies. Vamos a decir cómo pasa el tiempo de rápido. Time flies. Time flies. Mm-hmm. Time flies. But you see, when you are busy, the time flies. Woo. And when you're doing something that it entertains you, but if you're waiting for someone, the time is very slow, right? That happens. Yeah. That happens. Okay, well, I'm going to go call you then. There we go. Great. 40 seconds, and then we will have everybody here. Okay, I would like to listen a couple of volunteers to share, right? Share your sentences with your partners. Volunteers. Claudia, do me a favor. Deme un número del 1 al 12. 10. ¿Mm? El 10. Number 10. Uy, esperemos que vuelvan. Se nos han perdido en el limbo. Quedaron en el limbo. Acaba. Empiezan a entrar. Vamos a ver quién va a ser el Loki. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, se me movió. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walter. Walter, you were chosen as a volunteer. Walter, así va. Ok, como me voy iniciando al grupo de nuevo, ¿cuáles son las indicaciones, teacher? Me va a compartir las
por lo menos 3 oraciones de alguno de sus compañeros, de los con los que estaban en grupo. Ok. First, Isabel, he plays soccer. Isabel. August. Isabel. 28 at 2 p.m. At 2 p.m. Okay. Great. Teresa, record class at 7 a.m. on Friday. And Ricardo has meeting on September 30 at 2021. Okay. Thank you very much, Walter. Choose another victim. Who will be the next one? Mírenme la cara, por favor. O me dice nombre o me dice un número, vean, no quiero así con cara. Pero véanme la cara, por favor. Ajá. Estoy disfrutando este momento. Yeah. Qué tremendo. Take advantage of it. Claudia. Ok. Ah, ¿y cómo sabe que ella lo escogió? ¿Cómo está? Puro karma. Ya la tenía vigiada, Claudia, ya la tenía vigiada. Ya. Yeah. Ok. Es que se estaba riendo, es que se estaba riendo. No. Okay. Eduardo, he received English class. Quítenle el he porque ya me dijo Eduardo. Entonces, Eduardo receives class. Eduardo received English class on August in the evening. Okay. ¿En August cuánto? No le escuché la fecha. Si no decimos in. Sino in. Ah, in si August. Ajá, in August. Okay. In the evening. In the evening. Mm-hmm. Lydia open pharmacy at 7:45 a.m. every day. Okay. Se me oyó, sí. Uno más. Okay. Yes. Luis. Go to airport at 7 p.m. tomorrow. Okay. Okay. He will go to the airport tomorrow. Nice. But thank you very much. Do you have any questions? No questions? No questions? Okay. Perfect. Vamos a la attendance. Vamos a la última attendance. Ángel, present. Yes, present. Okay. Carlos Vladimir, no here. Okay. Claudia Janet. Present. Great. Diego Alexander. Eduardo Ernesto. Present. Eduardo José. Edwin Orlando. Present. Fátima Xiomara. Isabel. Y Fátima. Está diciendo presente, pero no se le escucha. Fátima. Grite, Fátima. Present. Thank you, Isabel. Okay, Isabel, present. Excellent. José Alberto. Luis Mauricio. Present, teacher. Okay, Marisela. Marisela, no, right? Ya llegó la gatita mojada otra vez, Tich. Yes, de eso de estar riendo. Que volvió a venir mojada.
Pure kitty. Mojada. Con solo que llegue solo mojada, porque si llegó sucia le toca bañada. Solo mojada. Ahí tiene la agüita ya lista, solo de echársela. Ya va, solo de echársela. Pobre gatita con pulmonía. It's a bottle, no. Not a glass. It's a bottle. It's safer. Maricela, no here, right? Nidia. Nidia? Present. Okay, Oscar Alejandro. Oscar Alejandro. Oscar. La señal estaba fallando, según. Ah, maybe, right. Ricardo. Present. Okay. Sandra Yanira. Sandra. No, Sandra. Okay. Teresa. Present, teacher. Great. Walter. Present, teacher. Okay. And Yesenia, right? Present, teacher. Excellent. Okay, bueno. Y les voy a hacer el comercial que les hacía al principio, y es que mañana es nuestro viernes, ¿verdad? Así es que para mañana corresponde tener terminada la tercera semana en la plataforma, ¿ok? Así es que aprovechen, ¿verdad? De, si tienen atrasada la plataforma, espero yo que no. ¿Verdad? De adelantar lo más posible hoy o mañana temprano, para que así al final de la clase mañana solamente completen lo que correspondería a mañana, ¿verdad? Así yo mañana por la noche recojo sus notas o el jueves. ¿Ok? Bueno, okay. Hoy se queda conmigo Nidia. Mañana Ricardo, el jueves Edwin y el viernes Isabel. Para la próxima semana vamos con José Alberto el lunes, Fátima el martes y Diego el miércoles. Ok, well, have a nice day. See you tomorrow. Have a nice good night. Good night. Good night. God bless you, everybody. Good night, chicos. Good night. Cuídense. Good night. No voy a caer de la cama. Good night. Cuiden a los gatitos, que no se mojen. Que no les dé pulmonía. Tienen que bañarse. Sí. Pobrecita, la fuerza, adiós, pero se bañó. Ay, Inés, la gana de salir bajo la lluvia. Bye, everybody. Bye, compañeros. Bye. Okay. Uh-oh. Now, Nidia, do you have any questions? Ay, ese suspiro. ¿De suspiro de enamorada usted? A ver. Pregunta, alguna pregunta que tenga sobre alguno de los temas, no necesariamente tiene que ser el de hoy, ¿verdad? Si tiene alguna duda en alguno de los otros temas, me puede decir igual. Sí, tenía en la clase de ayer, uh-huh. Me recuerdo que dibujó el reloj. Mi pregunta es si me recuerdo que mencionó que primero se dicen los minutos y luego las horas, pero no sé si a decir toda la hora del 1 al 12 o...
Porque me recuerdo que lo dividió en past y do. Sí. Dale, comparto. Sí, les comentaba yo que cuando nosotros vamos a decir la hora. Vamos a poner acá. Modo presentation. El reloj lo partimos en cuatro, ¿verdad? Este sería el 12, el 6, el 3 y el 9. Cuando nosotros contamos la hora, decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Eso es cuando contamos la hora, pero cuando contamos los minutos vamos 5, 10, 15, 20, 25, 30 y después vamos en descuento otra vez. 25, 20, 15, 10, 5. Y cuando el reloj está partido cabal a la mitad, ¿verdad? Cuando estamos de este lado, vamos a utilizar past, porque vamos a mencionar cuántos minutos nos han pasado de la hora siguiente, o de la hora anterior, más bien. Cuántos minutos nos hemos pasado, pero eso nos funciona hasta el 6, cabalito hasta el 6. Si ya nos pasamos un minutito después del 6, ya no puedo usar past, ya queda del otro lado, entonces ya tengo que usar. Entonces, yo puedo decir, vamos a ver acá. Entonces, yo vengo y para decir la hora, voy a decir, tengo la agujita acá, esta es la agujita larga, la de los minutos. Y tengo la otra aguja acá, la chiquita de la hora, ¿verdad? Entonces digo yo, son las 11:05, ¿verdad? Uh-huh. 5 past 11. Voy a contar primero los minutos. 5 past 11. Si estuviera acá, sería 10 past 11. 15 past 11, 20 past 11, 25 past 11. Son los 25 minutos que se ha pasado de las 11. Right? Uh-huh. Y acá, si estuviera en el 6, sería 11:30. Half. Y no digo 30, sino que digo half. O sea, la mitad, cabalito, la mitad es half. Y la cuarta parte es quarter. Este es half. Y el otro es quarter. Uy, un gatito. Sí. También tengo gato. Uy, tan chulo. Vale, quarter. Quarter, que es la cuarta parte, y half, que es la mitad. ¿Verdad? Entonces decimos half past 11. Pero ya estamos acá de este lado. Yo ya digo 25. Ya no digo cuánto se ha pasado de las 11, sino cuánto falta para las 12. Entonces ya digo 25 to 12. A quarter to 12. 10 to 12. 5 to 12. Ya no es cuánto me pasé de las 11, cuánto falta para las 12. ¿Sí? Hasta el 6 ocupamos past. Ya si fuera 31, ya faltan 29 para las 12. Ya no puedo decir 31 después de las 11, ¿verdad? 31 después de las 11
sino no. 29 para las 12. O sea, 29 to 12. 29 past 11 si estuviera acá, ¿verdad? 29 past 11, o sea, me he pasado 29 minutos después de las 11, o 29 to 12, faltan 29 minutos para las 12. Uh-huh. Entonces, por eso es que se divide así el reloj en dos partes, ¿verdad? Sí, ayer me quedé con la duda porque, bueno, no había entendido cuando se pasa y luego cuando ya vamos como de regreso. Ajá, claro. Ajá, y por eso es que le decía, acá se va contando 5, 10, 15, 20, 8, 10, qué bonito dos. 25, 30, pero aquí ya vamos en descuento de regreso, y otra vez 25, 20, 15, 10, ajá. Porque aquí ya voy contando en retroceso, ya no cuánto me pasé, sino que cuánto falta para la siguiente hora. Por eso es que se hace esa diferencia ahí. Y cuando, ajá. Cuando nos preguntan, siempre, porque cuando nosotros decimos la hora, siempre vamos a responder. A responder con el at, pero si nos preguntan es it. Depende qué pregunta le hacen. Por ejemplo, si yo le pregunto what time do you get up, usted me dice I get up at 6. I ocupa at, ¿verdad? At. I get up at 6. Pero si yo le pregunto what time is it, ¿qué hora es? Entonces ahí me responde con el it's. It. Ajá, entonces depende de la pregunta. What time do you get up? I get up at. Entonces cuando usted describe su rutina o describe a qué horas hace las diferentes actividades, ocupa at. At. Pero okay. Cuando está diciendo la hora, por ejemplo, si alguien le pregunta, Nidia, ¿qué horas son? Usted dice son las, ¿verdad? Pero en inglés, siempre se va a usar it. It. Nunca va a decir de yar, aunque sean las 12, ¿vea? O las 11. Que nosotros en español, para la una es la una, pero dos son las dos, right? Pero en inglés no. Siempre que le pregunten la hora, va a decir it. What time is it? It's 10:15. Uh-huh. What time is it? It's 6:30. What time is it? It's 1:45. Entonces, independientemente de qué hora va a contestar, usted va a usar. Sería con it. Va con. Independientemente de qué hora va a contestar, si le pregunto what time is it, va a usar it. Pero si le pregunto what time do you, qué horas hace y las diferentes actividades, va a usar at. At. Ay, sí. Y también de las oraciones. Siempre con el tiempo, por ejemplo, me costó un poco entender cuándo usar hot, what, where. A ver si yo creo que está acá también. Con el tiempo, cuándo, por qué. Cuánto.
dónde. Uh-huh. Bueno, más que todo, ¿cuándo usar? ¿Por qué? ¿Cómo responder cuando? Why. Ajá. Why. Cuando yo le pregunto why, por ejemplo, si yo le digo, why do you study English? Entonces, en este caso, en su respuesta va a decir, I study English. I study English. Siempre vamos a retomar una parte de la respuesta. Aquí sí le digo, why do you study English? Usted me dice, I study English because I like it. Why do you take a shower in the evening? Vamos a ver. I take a shower in the evening. Siempre iría el verbo. El sujeto, el verbo, verbo. La que hace. Y después me da la razón. Okay. Ajá. Eso para ser formal, ¿verdad? When you say, I take a shower in the evening because I like to sleep fresh. Because I like to sleep fresh. Porque me gusta dormir fresca. Por eso. ¿Verdad? Por eso es que yo me baño en la noche. I take a shower. Mire, why do you take a shower? Desde acá retoma, ¿verdad? I take a shower in the evening because I like to sleep fresh. Si va a ser así como un poco informal, puede empezar con esto. Why do you take a shower in the evening? Because I like to sleep fresh. Why do you study English? Because I like it. Right? Why do you go to the beach on Sunday? Because that is my day off. Okay? Entonces, puede empezar con because. No hay problema. Pero si quiere ser un poquito más formal, retoma parte de la pregunta para empezar a escribir la respuesta. No sé si tiene alguna otra preguntita o solamente con el why, Miria. Creo que solamente con ese me costó un poquito más. Ajá. Este es más que todo para dar el motivo de algo que se hace. Ajá. Es para el motivo. Usted perfectamente puede empezar con vos. Gracias, teacher. Claro que sí, a la orden. Y me quedé así, no porque le hubiera preparado más preguntas. Y así como de repente. Sí, pero hay un día que el que le toca no va a estar, es el lunes. Si usted tiene alguna otra pregunta, se puede apuntar para el lunes que José Alberto no llega. ¿Verdad? Está bien, teacher, sí, pues porque ahorita sí como bien de repente y qué preguntas. Y cuando estamos en clase, ya no es lo mismo. Sí. No, vaya poniéndole así como asterisco, este quiero preguntar. Y en clase igual, ¿verdad? Si usted tiene una duda, aproveche, ¿verdad? De preguntar. Ahí está para ayudar. Bueno, gracias. Ok. Vaya, pues, Nidia, pase una buena noche. Gracias. Igual, hasta mañana. Sí, yo. Hoy sí, a completar bien galán toda la tarea. Hoy sí. Perfecto.
mañana hay que entregar. Sí, mañana toca completar ya la tercera semana. Así es. Ok, perfect. Bye bye, Nidia. Bye bye. Bye, take care.